Es la primera vez que se aborda en serio la situación ferroviaria de nuestra región. Porque por una parte se acomete una inversión que va a permitir reducir el trayecto Santander-Madrid en 1 hora de aquí a dentro de 2 años. Y por otra se asume un compromiso de poner en marcha un estudio serio para determinar cuál es la mejor opción para comunicar Cantabria con la red nacional de alta velocidad. Hasta ahora todo lo que teníamos era una mentira. Todo lo que había hasta ahora era una mentira. Y ahora, frente a una mentira, lo que tenemos es un compromiso. Antes no había nada, antes no se había gestionado nada administrativamente, no había compromisos, no había financiación, no había proyectos, no había expropiación de terrenos, no había ocupación de los terrenos. No había absolutamente nada y ahora se aborda en serio la situación ferroviaria de Cantabria. Frente a una mentira que era lo que había antes, ahora lo que tenemos es un compromiso. La única gestión que hizo Revilla a favor de Cantabria fue repartir anchoas, porque el AVE no lo resolvió, la conexión ferroviaria no lo resolvió, la financiación de Valdecilla no lo resolvió, la autovía Solares de Torrelavega la dejó paralizada. Revilla se limitó a repartir anchoas. Revilla no hizo ninguna gestión a favor de Cantabria, fue un simple repartidor de anchoas. Pero las anchoas por sí solas no resuelven los problemas. Las anchoas no hacen gestiones. Las anchoas no traen inversiones a Cantabria. Revilla era un simple repartidor de anchoas. Ahora Cantabria tiene un presidente. Porque además de repartir anchoas, hace falta un presidente. Cantabria no lo tenía, solo tenía un repartidor de anchoas. Ahora Cantabria tiene un presidente. Los años de Revilla, los años de gobierno de socialistas y regionalistas en el tema ferroviario fueron una mentira para Cantabria. Y ahora que por fin hay realidades, ahora que en lugar de una mentira tenemos un compromiso, ahora que tenemos una inversión de inminente ejecución, ahora es cuando se molestan y ahora es cuando se enfadan. Y nosotros queremos preguntarles qué es lo que les molesta. ¿Qué es lo que les molesta? ¿Que se vaya a invertir en Cantabria 90 millones de euros? ¿Que se vaya a poner en marcha de aquí a dentro de 2 años un proyecto que va a permitir reducir la duración del viaje a Madrid en tren en 1 hora? ¿Que todo eso se vaya a hacer en un periodo de tiempo muy corto como es 2015, eso es lo que les molesta? ¿O les molesta que el Partido Popular desatasque todas aquellas situaciones que ellos dejaron atascadas durante su etapa de gobierno? Porque les molesta la solución ferroviaria para Cantabria, les molesta la solución para Valdecilla. Les molesta que se hayan retomado las obras de la autovía Solares Torrelavega que se paralizaron durante su etapa. ¿Qué les molesta? Que se solucionen los problemas de Cantabria que ellos dejaron atascados durante sus 8 años de gobierno, eso es lo que les molesta.